Hola. Hoy vamos a ver la nueva forma de limpieza automática de archivos temporales y contenido de usuario. Dos herramientas muy útiles para cuando nos vamos quedando sin espacio en los discos duros. Vamos allá. Clic derecho sobre el logo de Windows 11, clic en Configuración. Esta vez con el botón izquierdo de ratón. Si no lo estuviéramos ya, clic en Sistema. Luego sobre el apartado de almacenamiento. Si activamos ese interruptor que se ve, el cual ahora está en desactivado, Windows 11 se va a poner a eliminar a diestro y siniestro, no te lo recomiendo. Mejor clic y entramos para ver más opciones. La primera es fácil y no tiene historia, marca esa casilla para que Windows 11 vaya limpiando automáticamente archivos temporales del sistema y de aplicaciones y así mantener el sistema operativo funcionando sin problemas. Esos archivos no valen para nada. La siguiente opción, yo no te voy a recomendar que la uses porque no hay información al día de la fecha sobre cómo funciona exactamente, entiendo que borra archivos que no usas, pero no sé cómo sabe que no los uso y si los volveré a usar algún día. No sé si este sensor de almacenamiento borra archivos innecesarios, si se limita a borrar archivos de la papelera, y temporales o qué leches hace. Llevo todo el día investigando y aún no se sabe nada de esta opción. Activarla bajo vuestra responsabilidad. Podemos elegir más abajo cuando se ejecuta la limpieza automática de contenido de usuario, si diariamente, si semanalmente, o mensualmente. Pienso yo que la mejor opción es elegir que el sensor se ejecute cuando haya poco espacio libre en el disco, por eso es la opción predeterminada. En la siguiente selección puedes elegir a los cuántos días se eliminan los archivos que están en la papelera. Puedes elegir que no se borren nunca también. Podemos también poner que el sistema operativo de Microsoft borre de forma automática los archivos antiguos de la carpeta descargas, quitando la selección nunca, que es la predeterminada por otra. Y finalmente si queremos ejecutar el sensor de almacenamiento ahora mismo, hacemos clic sobre donde lo pone. Nada más, cuando Windows 11 esté maduro y haya más información volveré a hacer este tutorial, explicando algo más cómo funciona.